Antes de empezar a ver el video, por favor, te pido de la manera más atenta que lo veas completo. Lo sé, es largo, pero intento explicar lo básico. De nada me sirve hacer un video de 5 minutos donde según explique lo básico y no se entienda nada. Por favor, vuelvo y repito, velo completo, analízalo. Son puntos básicos que te van a servir mucho a la hora de hacer edición de video, de cualquier gameplay, de cualquier cosa, algún trabajo escolar. De hecho, esto también te ayuda para algún proyecto escolar. Así que, por favor, de la manera más atenta, velo completo. Y si tienes dudas, déjalas en los comentarios. Deja tu like, suscríbete y vamos al video. En este video te voy a enseñar lo básico para empezar a editar tus videos en Sony Vegas. Así que abróchate los cinturones que esto comienza. Primero que nada, me gustaría comentarte que debajo de este video, en la descripción, estará disponible todo lo necesario para que puedas utilizar edición básica de Sony Vegas a tu alcance. Los puntos a tratar en este video son los siguientes: recorte o decremento de tamaño en videos, transiciones de escenas o transición de videos, mejora de voz y por último, renderización, además de adición de efectos en pistas simultáneas, ya sea poniendo imágenes o poniendo efectos de sonido. Como puedes ver en tu pantalla, tenemos aquí en este pequeño archivo de edición diferentes canales. Esto se le conoce como canales, ¿de acuerdo? Para colocar algún archivo multimedia, llámese audio, llámese video o llámese imagen, lo único que basta hacer es, vamos a seleccionar cualquier archivo. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar esta imagen y la voy a arrastrar a cualquier lado de mi Sony Vegas que me permita obviamente ponerlo. Suelto, voy a minimizar esta ventana y esta imagen se encuentra en un canal de video precisamente porque es una imagen. Si yo quisiera colocarla aquí, no puedo porque este es un canal de sonido. Para crear un canal o una pista de video nueva, simplemente tendríamos que pulsar sobre una pista de ese mismo tipo, clic derecho y después insertar pista de video para que así podamos crear una nueva pista y colocar una nueva imagen sobre esta. Bien, eso aplica de igual forma con las pistas de audio. Por ejemplo, aquí tengo una pista llamada efectos. Si yo reproduzco, estas barras indican sonido, indican audio, ¿vale? Vamos a ver si es cierto. Editar tus videos en Sony Vegas, así que... ¿Ya viste? Eso fue como el del Twitter. Sony Vegas, así que... ¿Ya viste? Entonces es exactamente lo mismo. En Sony Vegas, así que... Perfecto. Como puedes darte cuenta, yo puse esta pequeña imagen, ¿vale? Que es como la de Twitter, para que se vea ahí mi Twitter. Obviamente la pongo arriba de todo para que se ponga sobre mi video original, ¿vale? Porque si yo la pongo abajo, obviamente taparía, ya no se ve. Si ya la reí y dije, ching, ¿qué hice? ¿Ahora cómo la subo? Control Z, señores. Control Z, ¿vale? Ahora fíjate, nos aparece este más 0.01. Quiere decir que hay una diferencia de un milisegundo con respecto al audio original. Esto pasa por lo siguiente: este pequeño tramito del Twitter ya es un video que yo tenía previamente hecho. Simplemente en este momento lo separé para que te dieras cuenta que tengo un audio de fondo. Bueno, más bien dicho, tengo un efecto de sonido que es este de Twitter y tengo su imagen, ¿no? A donde yo quiero darle el efecto. O sea, esto ya es de cada quien. Digo, esto yo lo hice porque digo, quería que se viera el Twitter. Pero, por ejemplo, digo, oye, no quiero que mueva. O sea, si ya sé que este audio, este efecto, corresponde a este video, o sea, corresponde a este de tweet, ¿no? De Twitter. No quiero estar moviendo los dos por separado. ¿Cómo le hago? Fácil. Seleccionamos este y después con la tecla control la oprimimos. No soltamos, o sea, no la soltamos. Oprimida la tecla control, nos vamos hacia nuestro efecto de sonido. Clic y ya tenemos los dos seleccionados. Pero para que siempre esto sea así y nunca se separen, ya estando así, oprimimos la tecla G de gato. Con esto, señores, quedaría unido. Y esto puede ser hecho con diferentes archivos multimedia. No simplemente con estos dos. Puedes unir los archivos que quieras. Puedes unir este, este, este y este. Si los quieres separar, simplemente basta con que selecciones cualquier parte del grupo y vas a oprimir la tecla U de Uriel. ¿Hecho? ¿Vale? Perfecto. Bueno, vamos a darle control Z para que revierta los cambios. Ahí está. Ah, mira, no los revirtió. Otra vez control Z. Control Z. Mira, no lo hace. No importa. Porque hoy aprendimos que seleccionando nuestra primera fuente y luego control y luego la segunda, soltamos G de gato y quedó unido.
Continuamos con lo siguiente, y es que a veces cuando grabamos, lo recomendable es no estar parando el video a cada ratito, sino simplemente poner a grabar la cámara, y si nos equivocamos, no importa, que siga grabando, volvemos a repetir ese pequeño párrafo y continuamos. ¿Para qué? Para que en la edición nosotros podamos eliminar esos pequeños errores mediante recortes. ¿Cómo es esto, señores? Recortes es básicamente sobre nuestro archivo multimedia. Vamos a hacer lo siguiente: con la tecla S de Sol, vamos a situarnos, por ejemplo, aquí. Supongo que esta parte me equivoqué. Dices, chin, esto no lo voy a usar. Supongo que esto me equivoqué. Selecciono aquí, más o menos que quede al ras del final. Tecla S de Sol, cortamos. Y esto, como no lo voy a usar, simplemente tecla suprimir. Borramos. Y aquí tenemos un espacio en blanco. Fíjate, tenemos aquí un espacio muerto. No hay sonido, no hay nada. Lo que habría que hacer es básicamente, nos situamos al principio de este video o de este evento. Nos aparece ese indicador y arrastramos hacia donde veamos nosotros que hay audio. Lo arrastramos, obviamente lo juntamos con lo demás, reproducimos. Utilizar edición básica de Sony Vegas a tu alcance para que puedas utilizar edición básica de... Queda mejor, ¿vale? Entre menos tiempo muerto exista. Ahora, en esta parte estoy diciendo algo que es para mí relevante. Vamos a escucharlo. Puedes utilizar edición básica de Sony Vegas a tu alcance. Cuando digo a tu alcance, quiero darle ahí como que la importancia. Entonces yo lo que haría sería un pequeño acercamiento de mi rostro. Bueno, vamos a ver en dónde digo a tu alcance. A tu alcance. Fue aquí, creo. A ver. A tu alcance. No, es más atrás. Con el scroll hago grande y hago pequeño, ¿vale? Para que quede claro. A tu alcance. Ahí digo a tu alcance aquí. ¿La viste? A tu alcance. Pues más o menos me pongo aquí. Está perfecto. Aquí ya me pasé. Es aquí atrás. Vale. Aquí hago un pequeño corte. S de Sol. Me voy aquí donde dice panoramización, recorte de evento. Tienes dos. Tienes panoramización, ¿vale? Y tienes efectos. ¿Vale? Efectos ahorita no lo vamos a usar. Lo que me interesa es esto, recorte de evento. ¿Por qué? Porque en recorte de evento puedo hacer un pequeño zoom a mi rostro por aquí para que se vea como que esa importancia. Vamos a ver. Lo hago así, mira, ¿viste? ¿Viste cómo se está acercando? Se acerca. Y vamos a moverlo un poquito más acá. Vamos a arrastrarlo un poquito más, que se vea más mi cara. Mira. Ahora lo hago un poquito más grande. De tal forma que yo me sienta conforme con lo que estoy viendo. A ver. Ya que haya terminado, pues obviamente nada más cierro esto. Y vamos a ver. A tu alcance. ¿La viste? Y digas a tu alcance. Ahora digamos, chin, mejor no. Ya no quiero. Me arrepentí. Bueno, no importa. Pues vamos a panoramización. Luego nos vamos otra vez aquí a esta parte. Pero dices, bueno, para no estar moviendo todo, simplemente doy clic derecho, restaurar y se acabó. Si le doy clic derecho, tengo varias opciones: invertir horizontalmente, invertir verticalmente. ¿Sabes? Cosa de que tú también te pongas a jugar y veas, ¿vale, hermano? Muy bien, amigos, continuando con este video, ahora me toca hablar acerca de las transiciones. Como puedes ver en tu pantalla, tenemos aquí un pequeño efecto de transición llamado rollo de páginas, ¿ok? Tienes aquí uno y tienes aquí otro. El efecto de rollo de página básicamente es el siguiente. Fíjate. Perfecto. Como puedes darte cuenta, ahora, tengo esta imagen aquí abajo. Volvemos a hablar acerca de las capas. Esta imagen la puse para que no se vea tan mal. Aquí puedes poner cualquier imagen. ¿Me explico? Ya es cada quien la imaginación que tenga cada quien. Entonces, hago esto. Se va. Como puedes darte cuenta. Y viene el que viene, ¿sale? Digo, aquí puedes cambiarlo, puedes usar este. Mira, vamos a usar este. Lo ponemos. Automáticamente se cambia. Esto yo lo cierro. No pasa nada. Perfecto. Como puedes darte cuenta. Mira. O sea, como que se va a la izquierda. Perfecto. Y luego regresa. Perfecto. Como puedes darte cuenta. ¿Viste? O sea, es cosa que también tú juegues con esto. Digo, es muy fácil. No está complicado, ¿vale? Perfecto. Como puedes darte cuenta. ¿Vale? Y esto lo encuentras aquí en la pestaña que dice transiciones. Hay muchas. Puedes probar cualquiera. Puedes ponerla. Puedes ver si te gusta, si no te gusta. Puedes añadir el efecto de transición a esta pista y a esta pista. O puedes, si te permite, ¿vale? Lo que es el Sony Vegas, si te permite, puedes combinar. A ver si me permite aquí. Vamos a suponer que vamos a agarrar, por ejemplo, este que dice empujar. Lo arrastro y lo intento poner aquí a ver si me une estos dos. Ya solté lo que es el efecto. Esto, te digo, esto me lo abre automáticamente. Esto, digo, lo cierro, no pasa nada. Y mira, efectivamente, me unió ambos clips. Tanto este como este, los fusionó con el mismo efecto, para que cuando este termine, obviamente el efecto empuje, empiece y termine en el siguiente. Vamos a ver cómo se ve. ¿La viste? Entonces, ¿la viste?
cuando reproduces y como que se te traba un poquito aquí la zona, no te preocupes, es normal, ¿vale? No es que se vaya a ver hacia el final. Simplemente como pues está en tiempo real, a veces se traba. Para que esto, bueno, no te pase mucho, simplemente con la barra espaciadora. ¿La viste? Entonces, te regresas otra vez. O sea, como que pausas, te regresas. ¿La viste? Y va cargando en el buffer. A ver, vamos a ver. ¿La viste? Entonces, es exactamente. ¿La viste? Entonces, es exactamente. Yo siempre te recomiendo ir guardando. O sea, siempre guarda, guarda, guarda. Con este disquetito, ¿vale? Guarda, 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 ¿vale? O sea, a veces te permite hacer este tipo de... Bueno, este efecto lo voy a quitar en el producto final. Lo voy a quitar porque no queda bien. O sea, estoy hablando de un tema y después hago este transición. Pues no queda. ¿Este? Quedaría bien si cambiara de tema o cambiara de escena. ¿Me explico? Entonces lo voy a quitar. ¿Cómo lo quito? Pues básicamente lo que habría que hacer es situarme sobre este que dice propiedades de transición, este pequeño simbolito, le doy un clic y le doy en donde dice acá, que dice eliminar plugin seleccionado. Le damos ahí y tan tan, se quita, pero obviamente queda la transición ahí como que sobrepuesta. Lo que habría que hacer es este, lo regreso para acá y este lo regreso para su lugar. Y listo. La idea de este ejercicio es que vieras que se podía fusionar efectos de transición o poner individuales como en este caso. Y aquí, bueno, obviamente, pues puedes hacerlo chiquito o lo haces más grande como tú quieras, ¿vale? Situándote sobre este pequeño lugar, ¿vale? Obviamente, cada cursor, cada, digamos, icono que sale en el cursor del mouse, pues te indica diferentes acciones. Aplazar. Aplazar, esto lo puedes recortar. O sea, es cuestión de que también tú vayas moviéndole a las opciones que te da el Sony Vegas, ¿me explico? Ahora bien, viene algo muy importante que en mi opinión es fundamental a la hora de tratar, a la hora de hacer un video, y es la edición de tu propia voz. Así es, cuando grabamos con OBS, generalmente OBS nos arroja un audio fuente, ¿vale? De nuestra voz originalmente como trae el micrófono en sus configuraciones. Sin embargo, gracias a lo que he visto y a las configuraciones que le he movido, estar probando, moviendo aquí, moviendo allá, encontré una configuración de voz que realmente queda bastante bien. Y a continuación vas a escuchar la prueba de cómo se escucha la voz sin este efecto que yo creé en comparación con, y aprovechando que vamos a hacer esta pequeña comparación, quiero comentarte lo siguiente. Para separar un audio de su video original, simplemente vamos a pulsar la tecla U de Uriel y nos lo separa, ¿ya viste? Entonces, este pequeño audio, ¿vale? Lo voy a bajar a otro canal que no tenga el efecto, para que tú puedas darte cuenta de la diferencia. Vamos a reproducirlo. Aplazar, esto lo puedes recortar. O sea, es cuestión de que también tú vayas moviendo. Ok, así se escucha sin el efecto, ¿vale? Ahora vamos a escucharlo con el efecto. Aplazar, esto lo puedes recortar. Espero se haya notado la diferencia. Realmente creo que queda un poco mejor el audio con el efecto que le hemos agregado. Este efecto no lo puedo compartir como archivo, pero sí lo podemos observar en pantalla para que tú de esta forma lo copies en tus configuraciones de Sony Vegas y después lo puedas añadir las veces que quieras. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente nos vamos a nuestro canal de voz principal, que en mi caso es este. Me voy a las opciones que están aquí, estas barritas, le doy aquí y después en donde dice efectos de pista le doy un clic y aquí tenemos a continuación los efectos de pista. En este caso tengo el mío, que bueno, yo le puse voz 1 y es el siguiente, ¿vale? Tú vas a ir poniendo pausa al video y vas a ir copiándolos. Tenemos 4 pequeños canales, ¿vale? 4 pequeños canales. En el primero quedaría de la siguiente forma y puedes ver 112, 12.4 y 12. En el segundo tenemos 343, menos 8.5, etcétera, etcétera. Tú lo que tendrías que hacer es ir copiando cada atributo como lo tengo yo en este video, ¿vale? En canales, bueno, canales no le movemos nada, se queda igual, pero lo que sí vamos a moverle es todo esto, ¿vale? Tú le vas poniendo pausa, lo modificas y cuando hayas terminado, le pones aquí tu nombre o un nombre para que tú identifiques este pequeño, esta pequeña configuración, guardas, cierras y se acabó. Obviamente yo aquí sí modifico todo el canal porque este canal es exclusivamente para mi voz. Y ya para terminar este video, simplemente me queda la opción de renderizar un producto final. Es decir, ya vamos a producir nuestro video terminado.
Para eso simplemente tendríamos que irnos aquí a la parte donde dice renderizar como o archivo renderizar como, y de esta manera vamos a poder ver las opciones que Sony Vegas nos presenta. Yo te recomiendo, ¿vale?, que en la parte que dice formatos busques una que dice Magix ABC ACC MP4 y entre esas opciones busques esta que dice Internet HD 120 a 29 frames por segundo. Si tienes tarjeta gráfica, ponle tu gráfica para que lo procese. Si no, pues simplemente la dejas fuera. Una vez hecho esto, vas a buscar la ruta de salida para que el video quede producido ahí. ¿Vale? Le pones el nombre que quieras. No quites la extensión. Muy importante, si quitas la extensión, habrá problemas. Entonces simplemente cambia el nombre, ponle el nombre que quieras, le das guardar y nos bastaría con darle el botón renderizar. Pero antes de hacer esto, yo te recomiendo que hagas lo siguiente. Imagina que hasta este punto, aquí, ya terminaste tu video. Yo lo que te recomiendo, hermano, es lo siguiente, y te lo digo por experiencia. Vas a hacer esto, ¿vale? Lo haces lo más reducido posible y después, aquí arriba, ya viste, seleccionas un clic y arrastras hasta el inicio. Y esta pequeña pestañita amarilla, trata de ponerla al final, que sea aquí, ¿sale? Bueno, no, mira, ya me pasé, es menos, es aquí, ahí termina mi video, ¿vale? Termina mi video. Entonces, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué seleccionar en la parte de arriba todo esto? Por lo siguiente, si yo no hago esto, si yo no lo hago, tengo el riesgo de que todo el video, hasta donde se encuentre la última fuente multimedia, es decir, por ejemplo, en este caso, mira, curiosamente está este, ¿vale? Se renderice. Entonces, todo esto que tengo acá vacío, lo va a poner en el video. O sea, es tiempo perdido. Y este tiempo perdido se va a añadir al video final por simplemente este pequeño archivo que olvidé eliminar. Por lo tanto, para que no te llegara a pasar, aunque tú digas, ya no tengo nada, y chanfles, tienes uno hasta por acá, ¿vale? Vas a perder mucho tiempo, ¿me explico? Entonces yo lo que te sugiero es que, mira, nos vamos al final. Ahí está. Hago clic aquí arriba y arrastro hasta el inicio, ¿viste? Y ya con eso, tengo seleccionado todo el video que quiero renderizar. Vamos a la opción que dice renderizar como. Ya seleccioné el formato, ya seleccioné la plantilla y en opciones de renderizado, nada más cerciórate que tengas esta opción seleccionada. Renderizar solo región de bucle, ¿vale? Si está seleccionada, y nos queda simplemente darle en renderizar clic y habría que esperar el tiempo necesario, y mientras puedes irte a jugar un fifita, echarte un cereal o un atuncito. Y otra cosa también, bueno, y otra cosa también que había olvidado, no pensaba hablar de esto en el video, pero muchas veces nosotros intentamos poner una imagen final, ¿vale? Un outro a nuestro video, donde ponemos nuestros videos recomendados y nuestro pequeño botón para que la gente se suscriba. Esa pequeña imagen, ¿vale? Vamos a suponer que en mi caso vamos a poner, por ejemplo, ¿qué te gusta? Vamos a poner esta que dice, a ver, mira, vamos a hacer el ejemplo con esta. Esta imagen es cuadrada, ¿vale? Si yo la coloco aquí en mi storyline y la visualizo, fíjate cómo se ve. Tenemos aquí unos espacios en negro, ¿ya viste? Entonces, lo que habría que hacer es, nos vamos aquí, como habíamos visto anteriormente, a esta opción que dice recorte, ¿vale? ¿Vale? A esa opción. Tarda un poco porque obviamente está pesado el programa y estoy aquí grabando al mismo tiempo. Y tenemos esta región de recorte. Lo que habría que hacer es que nos vamos a esta pestaña y le vamos a dar a nuestra relación de aspecto TV panorámica, que es la de YouTube. 19.9, clic y mira, ya no nos pone básicamente ahí con, para que no queden huecos negros. Lo cerramos y esta pequeña imagen que va a ser donde vamos a poner nuestros pequeños videos recomendados, tiene que durar 20 segundos. ¿Cómo sé cuánto dura, Conan? Bueno, si yo arrastro la imagen, casi no se ve, ¿viste? Casi no se ve. ¿Cómo le hago? Bueno, es un truco que yo descubrí. Usando la misma herramienta de bucle,
selecciono aquí clic y aquí voy midiendo. ¿Y dónde veo cuánto dura el bucle? En la esquina de abajo, hermano. Si te das cuenta, voy moviendo hacia la derecha, ¿vale? Y en la pestaña de hasta abajo, perdón, en la marca de tiempo de hasta abajo en la esquina, se va viendo, mira, ahí tengo 6 segundos con 3 milisegundos. Luego 7 con 14. Entonces llego a 20 o a 19. Yo siempre lo dejo en 19. 19 segundos. Suelto. Y ahora sí. Ya arrastro hasta donde termino el bucle. Y me doy cuenta que esta imagen ya tiene 20 segundos. Y ahora sí otra vez. Agarro esta pequeña pestaña. La llevo al final. ¡Pumba! Ya tengo todo mi video seleccionado para que pueda yo renderizar. Y hasta con outro quede. Ya si quieres, para que no se vea toda la imagen con el brillo, aquí mira, sobre esta pequeña imagen te das cuenta que cambió el cursor y nos dice opacidad. Vamos a bajar la opacidad para que quede un 36% tal vez, para que no se vea tan fuerte. Y cuando pongamos nuestros videos recomendados, quede mejor, ¿no? Es solamente un ejercicio. Tú aquí puedes ponerlo como tú gustes, mi hermano. Mi hermano, si has llegado hasta este punto del video, déjame felicitarte porque has cumplido con éxito el curso intensivo de edición de Sony Vegas para principiantes, mi hermano. Deja tu like si te gustó y comenta debajo de este video 50K si es que has llegado. Ya sabrás por qué después. Un abrazo y que estés muy bien.